Oigan, vengan para acá que les tengo un chisme. Me encanta trabajar con ustedes. Qué lindo, mi amor. Qué cosa más bella. Oigan, estoy en make-up. Hoy justo es mi primer día de pruebas de maquillaje, de pruebas de vestuario, sentarme con el equipo de arte. Es la primera vez que estamos aquí en maquillaje. Estoy llegando para hacer el diseño. Obviamente esto ya está platicado. Y llegando dije, hoy tiene que ser un día fantástico. Me bajé con mi café y vean lo que pasó. Me tiré el café encima del pantalón. Entonces dije, esto va a ser como un brindis. Nada, nada nos va a arruinar. Todo lo estamos haciendo con mucho amor para que disfruten demasiado de esta serie. Así que les mando millones de besos y nos vemos en Vuelve a mí. ¿Tienes? Okay. Y el auto pasa por tu frente. ¿Qué te conviene más? Oigan, estamos grabando en la Ciudad de México, en el Zócalo. No saben la cantidad de gente, la cantidad de cámaras. Vengan, acompáñenme a través. Ha sido un caos, pero un caos bonito. Y es una escena donde me atropellan. Ahora, la verdad me ponen nerviosa estas escenas. Siempre hay un rango de riesgo que podemos llegar a tomar, pero siempre trabajamos con gente muy profesional. Están profesionales. Ya he hecho varias series con ellos, entonces siempre es súper grato verles. Pero sí, crean o no, la gente, el ambiente, el lugar, hacen todo un poco más especial. Hola amigos, ¿cómo están? La ventaja de grabar aquí en México es que miren, tengo los dulces mexicanos, porque si no, uy, ahora sí me gustan, a ver. Hola, ¿cómo está mi gente? Miren, una de las cosas más padres de grabar en la Ciudad de México es precisamente mostrarles la realidad de México, ¿no? Que vean, estamos grabando en la central de observatorio y aquí pueden ver, hay gente pues, que realmente está usando la central, que realmente está comprando sus boletos, que realmente afuera hay obras y eso es algo muy padre, ¿no? Es algo que agradece a la gente. Y que hay que aplaudir a Telemundo que le está echando ganas a sus producciones. Perdónenme por mi cabello que estoy despeinado, pero acabo de hacer unas escenas intensas. Algo que me encanta de que estamos aquí en México grabando es que tenemos unos paisajes hermosos. Ahorita ya se viene un poquito la lluvia, pero de verdad el sol está precioso. Y los invito a que no se pierdan Vuelve a mí por Telemundo. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos en una de las locaciones de Vuelve a mí, en la carretera Pachuca. Miren, no hay sombra, un solazo, y nosotros con este suéter. Pero esto lo hacemos por y para ustedes. Quiero invitarlos a que vengan conmigo para que conozcan un poquito de esta locación espectacular que tenemos el día de hoy. Me encanta en mi profesión que un día estamos grabando en Miami, otro día en la Ciudad de México y como el día de hoy, Tenango del Aire en el Estado de México. No saben la riqueza cultural, pero la comida, la gente, espectacular. Así que vean un poquito lo que es esto y hay que nos vayan echando un ojito y vayan viendo en nuestras redes todas las fotos, todos los lugares. Estamos en el Zócalo y vean nada más qué belleza. ¿Cómo están amigos? Estamos aquí en locación, estamos en Hidalgo, México y estamos en una estación de una gasolinera, como decimos por acá, una estación de servicio, como dicen muchos. Acabamos de terminar de grabar una secuencia en el coche de Clenso y de Fausto, donde fue bastante buena, bastante intensa. Y ahorita vamos a salir con el director, con Dani Gaviria, a dar la vuelta con Andrés para grabar otra secuencia. Tenemos bastantes cámaras en locación en el set y ha estado bastante emocionante. Ya grabamos con drones, ya grabamos con grúas, con todo. Ahorita todo el mundo está vuelto loco allá afuera buscando mi iPad porque ahí vienen las escenas. Y una vez más, yo nunca sé dónde lo dejo y el problema es que me lo escondo. Ya sabemos qué va a pasar con Marta. Voy a traer mi pelo corto, pero no va a ser de este color. ¡Sorpresa! Se me ocurre que en esa bolsa, pues está seguro. Y lo meto a la bolsa. Y después,
No me acuerdo dónde me lo escondí a mí mismo. Y el problema es que ahorita todo el mundo está allá afuera. Y saben que me da pena salir con el iPhone porque van a pensar que... No, se van a dar cuenta que estoy bien tonto. Mejor lo voy a esconder. ¿Me acuerdas? Y los dejo porque voy a ir a grabar. Y así disimulo sin el iPad total. Ya la traigo. Y también le vamos a dar un poquito del tema del maquillaje, que va a ser muy sencillo, un poco más bronceada, porque yo no soy muy blanca, yo soy verde, tirándola transparente. Entonces, van a hacer el milagrito. Aquí están los chicos de los milagros. Y hoy estamos en el departamento de vestuario, donde les voy a enseñar absolutamente todo lo que está pasando aquí. Fíjate que este lugar no debería llamarse cuarto de maquillaje, debería ser el rincón de los milagros. Debería ser. Entonces, aquí es en donde hacen las fotos para que luego las vayan a autorizar los jefes por allá. Pero ahorita vamos a ver un poquito más de cómo va a quedar Doña Marta. Consuelo tiene unos vestuarios muy bonitos, vean esto. O sea, prenda sobre prenda, usa mucho como transparencias. Este tipo de pantaloncitos son como tipo cargo y quiero que vean esto. O sea, aquí están todos los pantalones. Por acá tenemos cosas de red, también vamos a usar mucho. Acá hay más red, transparencias, esta cosa que está preciosa. Y algo que también va a caracterizar a Consuelo son los aretes largos. Siempre va a traer chokers, anillos. Por aquí tenemos aretes, anillos, tenis. Estos tenis que me encantan, que son como larguillos, no larguillos, anchos. Esta es Marta. Este tipo de brasieres que son como de encajecito. Digo, no sé ustedes, pero vean esto. Vean esto. No sé ustedes, pero a mí me encanta Consuelo. Entonces. ¡Buen abril! ¡Tú me lo quitaste! Dinos. Oigan, vengan para acá que les tengo un chisme. Bueno. Aquí la gente viene a servirse su chupe, ¿no? Bueno, su alcoholito, supuestamente. Pero yo vengo a servirme mi café. Yo traía este vaso. Es que este es de muy temprano en la mañana, pero yo los guardo. La verdad es que este rinconcito le hemos apodado el rinconcito del amor. Porque grabamos una de las escenas más importantes de Vuelve a mí, que es el primer beso de Santiago y Nuria. ¿Sabes qué pasa con Nuria? Que Nuria llega a la casa de... A la casa, no, a la vida de Santiago en un momento crucial, porque él pasó momentos muy difíciles en la vida. De hecho, esos momentos que él pasó en la vida antes de conocerte son los que él usa para poder sacarte a ti el momento difícil que tú estás viviendo. No les voy a mentir, en las escenas de los besos siempre hay un poquito de nervio porque, claro, existe ese contacto físico con tu compañero o compañera actriz. Se queda pensando que más nunca va a volver a amar de esa forma que amó hasta que llegues tú. Y te traigo mucha alegría también. Y le traes mucha alegría. Y tú me traes mucha alegría a la vida. Es una chava muy, muy alegre, te lo juro. No, las pasamos bien. Y el primer beso de Santiago y Nuria es una escena súper bonita. La verdad, trabajar con William es súper lindo porque nos cuidamos todo el tiempo de tu luz. Él es experto en todo ese tema y fue algo muy bonito. Lo planearon súper bonito los directores, crearon el espacio súper bonito. Todo esto está pasando dentro de un foro. Y aquí me encuentro en este super set de almacenes Cepeda. Aquí van a ver mucho a mi personaje interactuando en escenas y les tengo que confesar que creo que es uno de mis sets preferidos. ¿Por qué? Porque a mí Kimberly, la verdad, me gusta mucho la moda, los zapatos, la ropa y bueno, qué mejor set. Bueno, el día de hoy estamos grabando en Almacenes Cepeda, en donde trabaja Eugenia López, que es mi personaje. Y la verdad es que les quería contar que, bueno, yo, Ariana, como persona, tengo muchas cosas y creo que muchísimas mujeres nos identificamos con Eugenia, en que nos encanta ir a las tiendas, nos encanta probarnos cosas, nos encanta probar estilos diferentes y creo que en eso Eugenia es definitivamente un modelo a seguir. La verdad me lo estoy disfrutando mucho, las escenas aquí están muy cool, con Nuria, con Santiago, con Braulio. Y bueno, ya saben, mi personaje haciendo de las suyas. Así que siempre van a verme acomodando lo que esté desordenado en este almacén, que ya saben que las trabajadoras de aquí no lo hacen muy bien. No, mentira, sí lo hacen muy bien, pero esa es Liana. Liana haciendo la del lío siempre. Por otro lado, hay muchas cosas que me gustan de mi uniforme, como podrán ver. Tengo dos uniformes y miren los detalles.
E. López. También tengo un carnet. Este carnet tiene mi nombre y siento que el trabajo de arte ha sido impecable porque la ropa tiene sus etiquetas de Cepeda. Hicieron un trabajo tremendo, miren esto. Bueno, quería mostrarles este super set que me encanta. Y pues un poquito de almacén Cepeda. Bye. Hola chicos, sé que no se lo esperaban, pero es que este es mi escondite para camuflajearme del enemigo en Grupo Cepeda. No se lo esperaban, ¿verdad? Los dejo, porque ya viene. Oigan, ya se olvidaron de mí. Ya el director está montando otra escena. Y olvidaron quitarme las esposas. ¿Qué es esto? Señor, ¿por qué tanta desgracia? Apiádate de nosotros. Vean, siguen ensayando. Y es otra escena. Y yo me quedé así. Ayúdenme. Y luego resulta que se me olvida que los guardo y ahí voy y me traigo el café en otro vaso. Y me da como rabia porque a mí no me gusta estar usando papel, soy un poco ecológica, como creo que deberíamos hacer todos, no un poco, sino muy ecológicos, porque el calentamiento global y todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, yo aquí vengo por mi café. Hace un calor en Miami que no tienen idea, o sea, estoy toda sudada, pero muy contenta con estas escenas. Se pasan horas y horas aquí afuera en las locaciones con tanto calor. La verdad, señores, no es fácil, pero todo por y para ustedes, para que disfruten de Vuelve a mí por Telemundo. Ya luego les contaré más de las escenas de Liana. ¡Mua! Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, estamos aquí en la Fundación San Román grabando en la casita de Nuria, una de las locaciones de Vuelve a mí. Miren qué bonito, estamos pasando letra con todos, saluden. No saben qué bonito equipo, qué bonitas escenas estamos haciendo. Allá están los muchachos con las cámaras, ¿los ven por ahí? Ahorita vamos a entrar a grabar, pero bueno, nada más quería mandarles un beso, un saludito, espero que estén muy bien. Bye. Y estoy buscando algo que me recuerde a mi niñez. Y miren nada más lo que me trajo. Hecho a mano. No, hombre, me trajo un montón de recuerdos. Miren, más bien, un triciclo viejo. Me imagino que estos ya casi no hay, pero está muy bien cuidado. Este es para el Andresito. Bueno, así me voy, los dejo. Tengo que ir a grabar. Les mando un beso. A mí me encantaba estar haciendo todos estos cosas con las cajitas y con todo. Y me encantaba el fútbol. Me dio hasta nostalgia porque digo, hace un montón que no juego fútbol, ya solo juego tenis, ya por esto y por chismosear. Pero me dio muchísima nostalgia, miren qué padre. Pero bueno, yo voy a seguir, ahora sí que grabando. Esta es la zona de Base Camp donde están nuestros camerinos. Esta es la zona donde comemos. Lo extraño es que no siempre estamos en un lugar como este. Sí, estamos en una universidad. ¿Por qué? Porque esta no es una universidad cualquiera, es una universidad de médicos. Quizás también lo que pasa en este lugar cambie la historia para siempre. Estamos en un hospital. Entonces aquí hay muchas cosas en este hospital. Miren, acá se van a ver las cámaras. Aquí están nuestros sextas, hola. Ustedes pensarán que estos compañeros aquí presentes son muñecos de entrenamiento de alta tecnología para que nuestros médicos se preparen, pero no es así. Son compañeros, actores altamente clasificados, un poco inexpresivos. Oye, te veo un poco acartonada, reacciona más, ¿no? ¿Qué te pasa? Esta es una escuela, es una universidad que nos facilitaron las instalaciones para los estudiantes y estamos ya a punto de empezar. Yo ya tengo aquí mi bata. Bueno, yo ya empecé, ya hice unas escenas en el drama total, lloré. Pero ahorita todavía no acabo de llorar. En fin, aquí van a pasar cosas fuertes y ustedes no se las van a querer perder. Está súper buena la historia, muy intensa, muy interesante. Los vamos a tener con los pelos de punta. Quiero contarles algo. Estábamos grabando una pelea y de repente en la pelea marcando su coreografía, muy bonito, y de repente, ¡fuácata! Una cachetada. Alguien se le fue la mano. No voy a decir a quién, no voy a decir nombres,
pero alguien recibió una cachetada. Todavía me duele, Tengo del otro lado. Sí, tengo hinchado. ¿Fue del otro lado? No, es que de aquí fue de los putas. Mira, yo no puedes contar qué fue lo que pasó. Yo le voy a contar. Yo también quiero saber qué fue lo que pasó. A ver qué fue lo que pasó. Pongamos la cámara, pon la cámara. Ahí. Miren. ¿Qué pasa? Que nosotros nos marcaron que teníamos que hacer golpe a la derecha, golpe a la izquierda, y yo me confundí y lo hice al revés. Entonces para parar la escena de para no golpe. Parar la escena, hice así y me metí un cachetado. La cara de todos fue como... No, tuvimos que parar. Y nos morimos de la risa. Oigan, estamos en un detrás de cámara y esto es rapidísimo. Queremos conocer las habilidades de cada uno de los actores que estamos en esta escena. Yo no soy actriz. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¿Quién? No, pero es rápido. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban. Tres tristes tigres. Tres tristes. Una oportunidad más. Clases de dicción deberían mandarnos a hacer. Tres tristes tigres tragaron trigo en un trigal. Tres tristes. ¿Dónde va a ser? Yo ya me doy. Tres tristes tigres que van a dar. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres. Diego Clay fue el ganador. Él ya lo sabía. Yo los vi poniéndose de acuerdo. Él ya lo sabía. Y si te gustó este video, que no se te olvide darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas nada de lo que está pasando aquí en Vuelve a mí. Diego, esa gente es peligrosa.